¿qué experiencia tienes tú construyendo robot? Y os sorprenderá porque ninguna, ¿vale? Pero la cosa de esto era también eso, meterme un poco, cacharrear, como muchos de vosotros al final somos gente que nos gusta, que si estáis aquí también es por ello, que nos gusta cacharrear, probar cosas. Entonces era a la vez que, pues eso, un reto, ir probando cosas nuevas y construir algo chulo, ¿no? Vale, el hype de los geeks es real. Yo, como muchos de vosotros, tenía un amigo que se compró una Raspberry o un Arduino y de repente todo el mundo a mi alrededor empezaba a tener Raspberry y fue como, joder, tengo que tener una Raspberry, es un ordenador pequeñito que no consume nada y se pueden hacer cosas súper chulas con él. Empezó a salir la Raspberry 2, salió la Raspberry 3 ya con Wi-Fi incluido y demás, y ya empezaban a verse proyectos muy chulos, ¿no? Gente que hacía Internet of Things, ya se empezó a poner de moda, sensores por todas partes, y claro, pues nosotros, que somos gente que les gusta cacharrear, pues no íbamos a ser menos. Entonces, pues yo cogí otra placa que, como también muchas de las vuestras seguramente, acabó en el fondo de un cajón sin darle más utilidad, pues eso, que coger polvo o estar ahí encerrada, ¿vale? Y a raíz de esto, pues dije, va, pues voy a hacer un proyecto chulo, y empecé a mirar distintas opciones, cosas chulas, cosas útiles que había por la red para ir probando, ¿vale? Por ejemplo, vi Domotics, que es un proyecto en el que básicamente conviertes tu Raspberry Pi en un centro para controlar un montón de sensores relacionados con domótica, temperatura, pues, digamos, lo utilizas de centralita para controlar un poco todo lo que es esa parte de sensores que están en casa. Luego teníamos Exvian, que igual es uno de los más populares, que pues al final lo que hacías era meter un centro multimedia en Raspberry Pi y utilizarlo pues para reproducir todo tu contenido, que pues mucha gente lo que hacía era también transmitirlo a través de un Samba o de alguna cosa así, ponerlo en la tele directamente y pues ya podéis ir viendo cositas y eso. Lo que pasa es que eso también ahora queda un poco más obsoleto con todo el tema de pues Chromecast, Netflix, Smart TV, entonces tampoco me atraía mucho esa parte porque pues eso, ya tenemos en casa muchas cosas que lo suplen. Otro proyecto muy chulo que se puede hacer con una Raspberry Pi es RetroPie, ¿vale? Que es un emulador de máquinas antiguas, bueno, de MAME, de todas estas arcades que teníamos de pequeños, y lo que pasa es que lo puedes montar en la Raspberry Pi, ponerlo en la pantalla y construir algo muy chulo también con ello. Liberry es otro proyecto en el que básicamente se busca, si conocéis estas teles, las Ambilight, estas que tienen iluminación por los lados, cuando pues, sale algo rojo en la pantalla, pues sale rojo y demás, pues busco un poco emular eso, ¿vale? Con una colección de LEDs y demás que controlan y pues se van poniendo del color. Entonces, hay un montón de cosas útiles que se puede hacer con JavaScript, ¿vale? O sea, con JavaScript y con cualquier otra cosa y con la Raspberry Pi, sobre todo, ¿vale? Con este tipo de placas baratas que nos ofrecen todo este tipo de cosas chulas. Y también hay otras cosas que se pueden hacer que no son tan útiles, pero son muy chulas, ¿vale? No sé si habéis visto esto, pero el mes pasado, en el Chrome Dev Summit, llegó una persona aquí y básicamente construyó el juego de offline de Chrome, ¿vale? Directamente con JavaScript, conectado a su ordenador, ¿vale? Y todo controlado con actuadores y demás. Entonces, no tiene mucha dificultad, pero eso, está súper chulo, ¿vale? No es útil, no nos sirve a nadie, pero que está súper guay. Entonces, a raíz de esto dije, sí, está muy bien hacer cosas útiles, ¿no? Pero vamos a hacer un robot, que es lo que mola, ¿vale? Vale, pues vamos a construirlo. Lo primero que tenemos que pensar a la hora de empezar a construir un robot es que, ¿con qué hacerlo, vale? Hay distintas opciones. Ahora mismo el mercado está inundado de placas de un montón de fabricantes que podemos coger como la parte no JavaScript para empezar a trabajar sobre ella, ¿vale? La primera opción, igual la que muchos también vosotros habéis escuchado, es Arduino. Arduino es una plaquita muy pequeñita y que consume muy poco, con un montón de entradas analógicas, un montón de entradas digitales, que tiene muchas ventajas, ¿vale? Por ejemplo, es súper fácil de conectar al mundo. Hay un montón de sensores ya preparados para enchufarlos directamente a la Raspberry. Todo lo que no se puede enchufar directamente, hay extensores de la propia, o sea, del propio Arduino para ir conectando cositas. Y recoger información a la vez es muy fácil, ¿vale? Entonces, la conexión al mundo externo que tiene un Arduino es hasta donde quieras llegar, básicamente. Lo segundo, la comunidad.
A la hora de desarrollar con Arduino, yo me he encontrado que si quiero trabajar con el sensor L4Z29B, pues hay un ejemplo concreto para ese sensor en concreto que simplemente puedes copiar y pegar, llevarte al playground de Arduino y ya te va a funcionar. Y la comunidad está todo el rato haciendo ejemplos para un montón de sensores y un montón de cositas. Entonces, trabajar con ello también es bastante fácil, ¿vale? Y si lo comparamos como punto en contra, digamos, si lo comparamos con una Raspberry, por ejemplo, sí que tiene un poco de menores prestaciones, ¿vale? También consume mucho menos, pero por ejemplo, en una Raspberry podemos meter ahí un sistema operativo, ejecutar pues, cualquier código que nosotros queramos, instalar lo que queramos, hacer un poco a nuestro libre albedrío. En Arduino sí que al final tenemos una rutina que se va ejecutando, un programa, pero al final no es más que... No es más que eso, hay otras, hay, al final es como todo, en todos los sitios puedes meter hoy por hoy de todo, o sea, hay gente que ha hecho auténticas barbaridades, el año pasado hubo una charla también de un robot con, en una placa de un router, o sea que ya hemos llegado a un nivel que se puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Y como punto en contra, sí que es que Arduino tiene, pues lo que hemos dicho, sus programas y tal, y su rutina, entonces solo permite esa, o sea, de estar restringido a su entorno de desarrollo, por así decir, ¿vale? Hay cosas que se pueden hacer fuera de ello, como por ejemplo Unify. ¿Conocéis Unify alguno, esta librería? Básicamente se ha convertido en el casi estándar para trabajar con distintas placas en JavaScript, ¿vale? Porque lo que nos permite es, hace como una especie de transpilación del código JavaScript a código del que entienda Arduino, y entonces es muy fácil. Por ejemplo, para iluminar un LED, pues va a ser simplemente importarnos el LED y hacer un punto blink, ¿vale? Para que parpadee. Entonces, trabajar con esta librería, si tenéis curiosidad por trabajar con Arduino o con alguna otra placa que igual es un poco más, y solo sabéis JavaScript, como era mi caso, ¿vale? Esta librería la verdad es que está genial y además es muy retro, lo cual siempre mola. Vale, en mi caso, este ejemplo que vamos a ver, ¿vale? El robotito. No está hecho con Unify porque también quería un poco de independencia e ir pegándome yo con las cositas, con paquetes de Node que vamos a ir viendo, ¿vale? Pero bueno, que podría haber sido esto porque tiene soporte para un montón de placas como pues, Arduino, Raspberry, BeagleBone, hay un montón de placas que la mayoría soportan, ¿vale? Vale, y luego tenemos la opción que, pues obviamente, con lo que he dicho antes, es la que he escogido, que es la Raspberry Pi. Lo primero, no tiene tanto, no tiene, por ejemplo, Arduino tiene un montón de entradas analógicas, ¿vale? En el caso de la Raspberry Pi no tiene entradas analógicas. Sí que se puede llegar a conectar pues, a través de extensores, de esos o conversores de analógico a digital y hay distintas opciones, pero digamos que su principal punto de conexión al mundo son todo entradas digitales, ¿vale? Pero aparte de eso tiene sus propios módulos, por ejemplo, tiene su propio módulo de cámara, tiene todo lo que vaya por USB también se le puede conectar directamente porque al final lo estamos ejecutando en un sistema operativo que nosotros queramos, entonces podemos meterle Bluetooth, un pincho de Wi-Fi si hemos cogido un modelo que no tenía, una cámara web, lo que nosotros queramos. Lo segundo es la comunidad, si ya programas en JavaScript ya olvídate de casos concretos, es JavaScript y todo está en GitHub, básicamente, o en Stack Overflow. Entre las dos nos podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Entonces, si queremos buscar ejemplos para controlar una Raspberry Pi en JavaScript, que es lo que hice yo, pues te salen 800 módulos de Node para poder controlar eso. Otro para controlar el Bluetooth, otro para controlar la cámara, ¿vale? Entonces, los recursos que tenemos ya a mano para trabajar con este tipo de placas es enorme, ¿vale? Y podéis hacer un poco lo que queráis. Y en cuanto a capacidades, pues sí que respecto a la Arduino, pues tiene más potencia, ¿vale? Podemos hacer más cositas, podemos meterle un sistema operativo y correr en él lo que queramos. Y pues como podemos hacer lo que queramos, podemos programar en JavaScript y hacer lo que, pues eso, a nuestro aire. Hay otras muchas opciones, como decía, ¿vale? Odroid, NanoPC, Minoboard, BeagleBone, BananaPi. Hay un montón de placas con las que podéis trabajar. Esta no es la única opción, simplemente la que he escogido yo. Y con Arduino también podéis hacerlo. Sí, os digo esto porque es la que he escogido, pero no hay una elección perfecta. Cada una tiene sus ventajas y sus contras. Eso ya, si vosotros optáis por hacer algo parecido, pues a vuestra elección. Vale, esto cuando se lo decía un compañero siempre me decía, pero 100%, pues no. Hay partes que, ¿vale? Ciertas cosas que no son JavaScript, como por ejemplo el chasis, ¿vale? Todavía no hemos conseguido imprimir...
todavía no hemos conseguido imprimir en JavaScript ruedas ni nada, entonces hay que conseguir algunas cositas de estas, ¿vale? Os pongo aquí el precio porque me parece bastante interesante que también vayáis viendo lo que cuestan este tipo de componentes, que en verdad os podéis montar el robot este por menos de 100 euros seguramente, ¿vale? Que vayáis viendo que son de verdad. O sea, y si tenéis ya algunas cosas en casa de pues, algún kit que le hayáis regalado a vuestros sobrinos, hijos, hermanos, seguramente hasta incluso podéis montároslo por vuestra cuenta, ¿vale? Bueno, lo primero, un chasis, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí un poquito al pequeñín, ¿vale? El chasis de lo que es el robot, con las ruedas y los motores, que ya viene todo incluido en este pack, y luego un paquetito de pilas, ¿vale? Como recomendación, yo os diría que no compraseis este, precisamente porque es un poco flojo en cuanto a los materiales, ¿vale? El módulo de pilas se me rompió creo que al cuarto día de probarlo, entonces hay cosas que cuestan un poco más, ¿vale? Pero si queréis hacer algo duradero, pues ya eso en vuestra mano. Vale, lo segundo. Mi intención era, pues, al final que transmitiera imágenes, saber qué está haciendo el robot, para poder ir controlándolo y hacer cositas. Entonces, había dos opciones. O bien le conectábamos una webcam por USB, ¿vale? Que sería, pues, esta de aquí, que son 13,99, o utilizábamos el módulo de cámara este que también comentaba antes, de la propia Raspberry, que es este de aquí, ¿vale? Que vale 29,90. Parece una telerinda, pero no. Este modelito de cámara, que parece una cosita nimia y pequeñita, ¿vale? Está en 1080p, tiene infrarrojos, o sea, tiene de todo, todas las capacidades del mundo prácticamente, para proyectos como este, claro. Entonces, que podéis utilizarlo sin ningún problema, enganchado, y la verdad es que saca fotos bastante chulas. Además, con Raspberry, por ejemplo, con los sistemas operativos que tiene, ya tiene instalado en el propio sistema operativo como Raspbian, comandos para controlar la cámara directamente desde consola de comandos y demás. Entonces es súper fácil interactuar con ella. Si nos vamos a la parte de JavaScript, ¿vale? No sé si se verá bien, pero por ejemplo encontramos paquetes de Node como este, ¿vale? Node Raspi Steel, que lo único que hace es me lo importo y le digo un take photo y esto nos devuelve una promesa con la que ya luego podemos interactuar con la imagen, ¿vale? Es súper sencillo, no sé si lo veis bien ahí, que justo están las sillas. Voy a hacer... yep. Pero bueno, take photo y esperar y nos lo devuelve, ¿vale? Para que veáis un poco el código más o menos del robot, ¿vale? Lo mismo, aquí tenemos simplemente una clase Image Analyzer, que es la que se encarga de ir sacando fotos y hacer cosas que veremos luego. Y lo único que hacemos es un new Raspi Steel, que es el comando para la cámara, y le configuramos, pues, si queremos modo foto, que es el de por defecto, o modo vídeo, el tamaño de la imagen, si queremos que salga volteada, porque por defecto la posición de la cámara está al revés, el nombre del archivo que queremos generar, se puede pasar también la calidad, hay un montón de opciones que podemos pasarle, ¿vale? Entonces, que veáis que es súper sencillo ya en la parte de JavaScript controlar cualquier, o sea, en este caso la cámara. Vale, lo segundo que necesitamos para poder manejar los motores es pasarnos a un poco también la parte más electrónica, que sería una controladora para los motores, ¿vale? Básicamente esto es lo que va a controlar, que desde Raspberry le decimos deja pasar la electricidad de los motores cuando, y eso es lo que vamos a programar, esto es en el momento en el que decimos un 1 o un 0, ¿vale? Que es lo que sale de la placa a estos puntitos, ahora veremos cómo se conectan, es el que le va a decir al motor de la derecha avanza, o al motor de atrás vete para hacia atrás, ¿vale? Dependiendo de cómo lo programemos nosotros. Vale. Y para esto que hemos dicho de conectar, necesitamos entender primero lo que es los pines de propósito general o GPIO, ¿vale? Más o menos os suena esto, habéis hecho algo... Básicamente son, no sé si va muy bien, ¿vale? Pero la Raspberry, o en el dibujo de antes iba mejor, tiene aquí una fila, ¿vale? De pinchitos, de puntitas, que son las que vamos a conectar de ahí a pues, nuestros componentes electrónicos, ¿vale? Y estos pinchitos, estos pines, los podemos programar como nosotros queramos. Y vamos a enviar un 1 o un 0, ¿vale? Siempre. Entonces, lo podemos programar para que envíe un 1 cuando sea jueves, por ejemplo, y que el robot solo se mueva los días festivos, yo qué sé. Cualquier cosa que queráis hacer, pues a través de estos pines ya podéis controlar un poco la corriente que le llega. Lo mismo, para controlarlo desde JavaScript, simplemente con un paquete como PI GPIO,
ya podríais tener aquí, pues hay, digamos, dos partes a la hora de trabajar con este tipo de pines y demás, que es una, configurarlo, ¿vale? En este caso abro el pin 16 como output. Un pin puede funcionar en lectura o en escritura, ¿vale? Hay que configurarlo antes para decirle que, en qué dirección quieres que trabaje. Si vas a leer de un sensor, pues input. Si vas a escribir, output. Y luego lo segundo, una vez inicializado, sería escribir, o en el otro caso leer. En este le mando por el 16 un 1. Entonces ya por ahí llegaría la controladora de los motores y dejaría pasar la electricidad a los mismos. A la hora de trabajar con esto es importante que tengáis en cuenta, si escogéis la Raspberry como me pasó a mí, que hay distintos modelos de Raspberries. Y por ejemplo, en el caso de PI GPIO, digamos, la parte nativa de la Raspberry que controla los pines está en un sitio o en otro. Entonces, si escogéis un módulo de Node, tened en cuenta el modelo de la Raspberry porque puede que os falle. Por ejemplo, en este, que es para la Raspberry Pi y la Raspberry Pi 2, al intentar utilizarlo en la Raspberry Pi 3, falla, ¿vale? Entonces, hay que buscar otras opciones. Eso, tenedlo en cuenta. A la hora de trabajar con estas placas, siempre tenéis que tener en cuenta eso, el chipset, porque de un modelo a otro cambia, o que igual este paquete pues, os sirve para un Raspbian o un sistema operativo así más estándar, pero uno que vosotros metáis pues ya no funciona igual de bien, ¿vale? Vale, para que veáis un poco también cómo es ese proceso del movimiento del robot, lo primero que tenía sería la configuración de los motores, ¿vale? Yo aquí defino los motores y le digo que el motor izquierda delantero está conectado al pin 16 y el motor derecha delantero está al 18. Entonces, cuando venga un 1 por aquí, arranca el izquierdo, cuando venga un 1 por aquí, arranca el derecho, ¿vale? Eso, guay. Luego, el setup de los dos motores, ¿vale? En paralelo, para que no me haga chiqui chiqui el robot y me vaya acelerando una rueda y otra. Y luego la escritura. Cuando le llega, llamamos a go forward, lo que hace es setear los dos motores a 1 y seguir hacia adelante, ¿vale? Vale, a la hora de trabajar también con esto, si vosotros os aventuráis, es importante que tengáis siempre una guía delante de vuestras narices, ¿vale? Cuando trabajéis con los pines, es importante porque os puede pasar como a mí, que le metéis alimentación por donde no es y se os quema la Raspberry. Entonces, es importante que esto lo tengáis siempre visible, ¿vale? Y estéis trabajando con ello a menudo. Todos los que son BCM, estos de aquí, ¿vale? Los de alimentación no. Por ahí podéis programarlos en base al numerito. Pero ojo, porque el numerito, cuando yo digo pin 16, ¿vale? No me refiero al BCM 16 que está aquí. Me refiero al pin numerado, ¿vale? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si yo seteo el 10 como lectura, tengo que ponerle aquí, no en el BCM 10, que no sé dónde está. Pero bueno, ¿vale? Para que lo entendáis, que eso también puede llevar a equívocos a veces y le podéis meter, bueno, ya sabéis. Vale, otras cosas que podemos necesitar. Si a vosotros os apetece, a partir de aquí ya es todo lo que queráis, ¿vale? Hay un montón de sensores que podéis meterle, lo que hemos dicho antes. No tiene entradas analógicas como tal, pero sí que tiene extensores de la placa, por ejemplo este, y tiene adaptadores para que las salidas analógicas os la convierta a digital y podáis leer los datos o escribir en la Raspberry, ¿vale? Hay joysticks de PlayStation, hay sensores de movimiento, sensores de todo tipo, ¿vale? Por ejemplo, había un proyecto muy chulo que luego tengo en referencias, que un señor montó esto con un sensor de movimiento para detectar cuando el gato venía a comer, ¿vale? Y soltarle comida. Pues cosas así también podéis hacerlas con este tipo de placas. Vale, lo último de esta parte, esto es más o menos cómo está montado el circuito, ¿vale? Sería un motor, luego vendría otro por aquí, pero bueno, para que se vea. La placa, lo que decíamos, por el pin 16 mando un 1, que llega al controlador de la controladora de los motores, y este le dice, vale, el motor 1 por aquí te envío corriente, ¿vale? Y si viene el 1 por aquí, por el otro lado, lo que va a hacer es mandarle corriente por aquí, en vez de por aquí, haciendo que el motor vaya al revés, ¿vale? Invirtiendo la polaridad y que en vez de hacia adelante vaya hacia atrás. Entonces, para cada motor en este caso necesitamos dos pins, en el que pues, va a ser o hacia adelante o hacia detrás. Y lo mismo sería por el otro lado.
Y luego tenemos una serie de conexiones con el módulo de pilas, ¿vale? Conectado a la controladora, y es lo que va a ir a cada lado. En mi caso, con 4 pilas no fue suficiente para alimentar los 4 motores, ¿vale? Hay otros tipos de robots que tienen 2 ruedas y un circulito delante, una bola, que es la que pues, simplemente controlas 2 ruedas y la bola ya va marcando la dirección cuando gira. En mi caso, con 4 pilas para 4 motores no es suficiente, y este tiene 8 pilas, ¿vale? Y luego aquí, para alimentar la Raspberry, tiene un power bank de estos que tenemos todos en casa, ¿vale? Simplemente enganchado. Entonces, tengo esas 2 fuentes de alimentación para que no tenga problemas en ese sentido. Vale, y ahora sí, las partes JavaScript, ¿no? Ya hemos visto un poquito ahí los módulos, pero vamos a ver lo que queremos construir y cómo podemos hacerlo. Esto es lo que quería yo lograr en un principio, ¿vale? Lo primero, que se moviese por control remoto, que se pudiera controlar, pues, este proyecto, la primera vez que lo pensé fue, pues, estando en consultoría, ¿no? Que muchas veces estás en cliente y no estás en la oficina, pensé, joder, pues estaría guay tener un sitio en una web donde alguien de la empresa que está en cliente se pudiera conectar al robot y controlarlo por la oficina y ver qué estaba pasando por ahí, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco, ¿no os molaría de repente que venga ahí a tocaros el robot y decir, ¿qué es esto? O no. Si habéis visto Model Family también, pues cuando le ponen un iPad y va así moviéndose, pues es lo mismo, ¿vale? Hay cosas chulas que se pueden hacer con esto. Pues mi idea fue esa en un primer momento, ¿vale? No es tan guay, obviamente, pero bueno, controlarlo por control remoto. Lo segundo, que envíe imágenes. Si quiero saber dónde está el robot o hacia dónde va, qué está haciendo, es esencial saber, pues eso, tener un poco de control. Y lo tercero, interactuar con el mundo, ¿vale? No es guay si no hace cosas. O sea, solo con que se mueva no mola. Entonces tiene que hacer, pues, algo interesante. Lo primero que pensé fue Bluetooth, ¿vale? Que yo pueda coger y utilizarlo. Si habéis estado un poco, conocéis un poco las APIs que van saliendo de las últimas novedades en navegadores, desde ya hay API incluso para controlar Bluetooth desde la propia web, ¿vale? Entonces la web es algo universal, y podemos controlar un robot desde Bluetooth, sería súper chulo, ¿vale? El problema es que en mi caso no me gustaba por lo que he dicho. La idea principal era que uno está en otro sitio súper lejos, lo controlase a través de internet y fuese viendo. Entonces, Bluetooth no me convencía para ese punto. Entonces, fue algo que descarté. La segunda opción fue seguramente que es una solución de las más utilizadas, que es utilizar Socket.io. ¿Vale? Socket.io lo que hace es crear una conexión entre WebSockets, entre la parte del robot y la parte del cliente que lo controla. Esta solución está bien y de hecho es la que escogería, pero lo que pasa es que en mi caso me gustaría controlar más información. Es decir, aparte de la que ellos tienen entre clientes, me gustaría tener también control de información que yo pueda manejar desde otra parte. Y si además quiero cargarme esto y el día de mañana hacer una aplicación para controlarlo, ¿vale? No tener que otra vez crear otro conexión de WebSockets y tener múltiples conexiones de WebSockets para todos los clientes. Entonces, mi opción, empecé a buscar, ¿vale? Y pensé, pues Firebase, ¿no? ¿Conocéis Firebase más o menos todos? Se ha puesto ya muy de moda. Pero bueno, rápidamente Firebase, el principal o el primer servicio que tuvieron era esta base de datos que funciona como un objeto en JavaScript y que en cuanto se produce un cambio ahí, se notifica a todos los clientes que están conectados y estos interactúan, ¿de acuerdo? Entonces, para el control remoto pensé, pues mira, tengo clientes que pueden ser web, el día de mañana una aplicación, el día de mañana cualquier cosa, que modifiquen la base de datos de Firebase y el robot diga, vale, me han mandado lo que sea, ¿vale? Entonces, si nos vamos a Firebase, bueno, ahora por la resolución no se puede ver muy bien. Bueno, luego os lo enseño, que faltan más cosas de ver aquí. Pero simplemente imaginaros un string, ¿vale? Orders, que simplemente tiene una F, B, left o L de left o R de right, ¿vale? Para adelante, para atrás, entonces el robot es lo único que se escucha. Como hay cliente para Node, pues también podemos hacerlo sin problema en JavaScript. Y eso lo que nos lleva es, el cliente modifica en la web, le da un botoncito de hacia adelante o pulsa hacia adelante en el teclado. Va a Firebase cambia el string, el robot coge con Node el cambio, lo detecta
y le dice a través de RP y GPIO, que es el módulo que hemos visto antes, qué motor tiene que arrancar. Entonces, de esa forma ya controlamos desde cualquier sitio si va hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, ¿vale? Por ver un poco esto, creamos una conexión, una referencia a Firebase, inicializamos los pines de lo que hemos visto antes, del setup y demás, y en base al valor, siempre que se produce un cambio en el objeto de Firebase, pues actualizamos la dirección y movemos los motores en base a eso. Y bueno, esto es más o menos lo que habéis visto antes, el movimiento de los motores en base a eso. Vale, con esto ya tendríamos la parte del control remoto lista. Puedo conectarme desde cualquier sitio, puedo controlarlo, pero si voy a ciegas lo más probable es que acabe al fondo de una escalera. Entonces, lo segundo que necesitamos es saber dónde está el robot, ¿vale? Que por lo menos tengamos cierta información de por dónde va, etc. Y lo primero que pensé fue, joder, estamos en la web, esto es súper chulo, WebRTC, ¿vale? WebRTC lo que hace es montar una conexión de peer-to-peer también, como pues, WebSockets normales, pero de media streams, es decir, que coge vídeo y audio directamente y lo comunica con otro cliente, ¿vale? Ahí abajo pone Not Selected Solution, ¿vale? Luego veremos por qué. Pero bueno, mi idea fue, joder, esto es súper chulo, simplemente cliente-cliente, que se comuniquen y listo, ¿vale? La idea era esto, que este abriese pues, una página HTML, este, el cliente otra, se conectasen entre ellos y hubiera un stream ahí súper guay. El problema de esto es que, claro, para abrir con JavaScript un navegador y que se lance el navegador, abra la web de HTML, cree la conexión WebRTC y todo esto, con JavaScript es difícil controlar esto, es decir, cómo el robot, por su cuenta, va a abrir un navegador, se va a conectar y demás, ¿vale? Entonces, es complicado. Y para esto tenemos Puppeteer, ¿vale? Que es, no sé si habéis, conocéis, pero Headless Chrome es básicamente un proyecto de la gente de Chrome también, para ejecutar Chrome por consola de comandos, por así decir. No necesitas ya abrir el navegador ni nada, simplemente abro una web con Headless Chrome, me lo renderiza y pues se queda ahí ejecutando, me devuelve el resultado y demás. Headless Chrome se está utilizando mucho, por ejemplo, para todo el tema de SEO y demás, el renderizado de Web Components, por ejemplo, con RenderTron, que es otra herramienta, por ejemplo, que presentaron en el Polymer Summit. Pero básicamente lo que hace es, para que todos nos entendamos, abrir un navegador por consola de comandos. Y lo bueno es que podemos controlarlo desde Node, con Puppeteer. Entonces dije, joder, pues ya teniendo la parte Node, lo que hago es decirle que abra, ¿vale? Esto sería un poco un ejemplo, utilizando esta API de Puppeteer, de cómo crear una conexión WebRTC, ¿vale? Lo que hago es lanzar simplemente el navegador, navegar a la URL, que sería aquí, ¿vale? Esta es una URL de prueba que tienen, si vais a WebRTC Examples, hay un GitHub que tiene un montón de ejemplos ahí con distintos tipos de videollamadas, ¿vale? Simplemente es a una página de prueba y, por ejemplo, aquí lo que le puedo decir es que espere y que cuando esté cargado, pues busque el botón Confirm Join Button, que es un botón que sale para unirte a la videollamada y lo clique, ¿vale? Esto en lo que es el ordenador funciona súper bien, súper chulo todo, se conecta solo, puedes hacer videollamadas automáticas y todo funciona súper guay. El problema es que cuando empecé a probarlo en la Raspberry, ¿vale? La Raspberry tiene una arquitectura diferente a la de los ordenadores habituales. Entonces, por ejemplo, Chrome no se puede instalar en una Raspberry normal con Raspbian, ¿vale? Firefox tampoco. Entonces, los navegadores que están por defecto, por ejemplo, es Chromium. Y Chromium tiene soporte para WebRTC y dije, joder, qué chulo, se conecta y tal. Ahora voy a probar a enviarlo. Y resulta que lo que no soporta el robot son los streams. O sea, lo que no soporta Chromium, por lo menos la versión con la que yo trabajaba, son los streams de WebRTC. Es decir, tú puedes capturar la sesión media del usuario, el vídeo y el audio, pero luego no puedes enviarla, no puedes comunicarla para enviarla por Socket.io y que los clientes se comuniquen, ¿vale? Esto soy yo cuando me enteré de eso, ¿vale? Después de perder bastante tiempo intentando hacer esto para que quedase lo más chulo posible. Pero como no pude, dije, joder, pues vamos a Firebase otra vez, que ya me he resolvido la papeleta una vez, pues vamos a la segunda, ¿vale? Firebase, aparte del database, tiene también la parte de storage, que lo que permite es subir archivos, pues eso, igual que tenemos simplemente una API en cliente, que lo que nos permite es subir archivos los que queramos.
Digo un cliente porque son esta gente es muy simpática y lo que te, si intentas hacer desde cliente y manejar el storage, todo va genial y es, tienes tu bucket gratuito y todo es súper chulo. Pero cuando intentas acceder desde servidor, ya te dicen, no, Firebase no está soportado, utiliza la API de Google Cloud, ¿vale? Que es ya la que tienes que empezar a soltar billetes, ¿vale? Entonces, yo por suerte tenía la versión de, todavía tenía los $300 que dan de prueba, entonces pude empezar a hacer esto. Luego hablaremos de otros servicios similares que podéis utilizar, pues si no, si vosotros no queréis utilizar esta prueba, ¿vale? Hay otras opciones gratuitas. Pero bueno, en mi caso, pues ya para aprovechar y meterme un poco también con el cloud, pues utilicé esto. Y esto funcionaba de la siguiente forma. El robot simplemente cogía el nodo de la cámara y se iba sacando fotografías cada segundo, cada 2 segundos, depende de un poco la visión que quisiéramos tener, ¿vale? No iba a ser un vídeo fluido, pero esto me iba a ayudar a hacer otra cosa que vamos a ver luego, ¿vale? Pero quedaos con que cada medio segundo, cada segundo, en base a lo fluido que lo queramos, el robot coge, saca una imagen, la envía a Firebase Storage y desde cliente vamos actualizando la foto que nos va subiendo a Firebase Storage, ¿vale? Es fácil hacerlo con Firebase porque en cuanto, por ejemplo, saca una imagen, sube la imagen y puede setear también un timestamp. Entonces el cliente ve que se modifica ese timestamp automáticamente con Firebase y se descarga la última imagen que esté. Vale, con esto ya tenemos la parte de enviar imágenes. No tan chulo como nos gustaría, pero por lo menos funciona, que es lo importante. Y lo último que nos quedaba es que interactuase con el mundo, ¿vale? Un robot tiene que hacer cosas. Un robot, si no hace cosas, no es chulo. Este robot mola, aunque rompa una puerta. O sea, está claro, ¿vale? Entonces, lo que había que hacer, lo que buscaba también era, pues, buscar cositas chulas. Y lo primero que pensé fue, hay un mundo de sensores, hay un montón de cosas que se pueden hacer, controlar la humedad, controlar la distancia, temperatura, conectarlo todo es súper sencillo, estamos en el mundo ideal. Y lo más popular en los robots, ¿vale? Ya sabéis todos, la cafetera que pone un tweet cuando hace un café, etcétera, etcétera, cosas que reaccionan, todo enganchado a Twitter, ¿vale? Pero estamos en Codemotion y la palabra de moda en este Codemotion es Machine Learning. Entonces, fuera. Y de repente vi esto, ¿vale? Que esto es un proyecto que, bueno, vi un vídeo que tenían y demás, en el que básicamente le ponían al robotito Susi delante y el robot decía Susi, ¿vale? Entonces, he practicado mi voz de robot, gracias. Bueno, pues, y aparte con Susi, pues funciona con lo que le pases al final, ¿vale? Si habéis estado en la. En hace dos charlas, ¿vale? Ha habido otra de Firebase también más Cloud Vision API, pues os sonará todo esto que hemos visto, ¿vale? Entonces, básicamente el robot veía algo, lo identificaba y lo reconocía. En mi caso, pues dije, joder, pues vamos a por ello. ¿Qué necesitamos para esto? Lo primero, la API key de Google Cloud Platform, que es lo que conlleva el mismo problema que he dicho antes, ¿vale? Que hay que tener una versión de prueba o ya tenéis que. De todas formas, las tasas gratuitas para utilizar esto también están bastante bien. Pero bueno, que si tenéis un proyecto ya más profesional o lo que sea, sí que tenéis que empezar a pensar en esto. Y lo segundo es la Google Vision API, ¿vale? Google Vision API es un servicio que nos proporciona Google que lo que nos permite es simplemente subirle una imagen y nos va a dar unos resultados en base al tipo de detección que nosotros queramos, ¿vale? Si habéis estado en la charla que he dicho antes, esto ya lo vais a haber visto, pero si no, lo vemos otra vez, ¿vale? Yo tengo aquí un sitio para subir imágenes y demás, ¿vale? Entonces, cualquier imagen que yo le suba, la va a analizar, ¿vale? Como yo soy vasco, he buscado un personaje popular, como Carlos Arguiñano. A ver. Entonces, si le arrastro. Si la arrastro. Bueno. Vamos a ver. Y le subo. Va a detectar, por ejemplo, la cara de nuestro amigo Carlos. Nos va a decir que, como siempre, está contento. ¿Vale?
esto también os lo puedo decir yo sin... Pero bueno, por ejemplo, los labels, ¿vale? Nos detecta ya que es un cocinero, que es profesional, que está con la cocina, profesión, platos, ¿vale? Un montón de cosas. Para que veáis que, pues simplemente, eso, que tiene un montón de tipos de detecciones, ¿vale? Si vamos a web, incluso seguramente nos diga que Carlos Arguiñano, ahí está, ¿vale? Vale. Vale, este por ejemplo es una pequeña slide sobre todos los tipos de detecciones que nos permite hacer la Vision API. Hay un montón de tipos de detecciones, de tipos de cara. Por ejemplo, el de cara es muy interesante. Habéis visto seguramente últimamente muchas aplicaciones de estas que pues te pone la cara de un perrito y se mueve cuando tú mueves la cabeza y no sé qué, ¿vale? Este tipo de aplicaciones vosotros también podríais hacerlas con algo como Vision API, a través de la detección de cara, porque te dice exactamente dónde están los ojos, dónde está la barbilla, dónde están los pómulos, etcétera, ¿vale? Entonces, estas aplicaciones tan chulas, con cosas como estas se pueden ir haciendo. En mi caso, ¿vale? He ido a la parte sencilla, por así decir, y lo que hace es detección de labels, ¿vale? El robot lo que busco es que vea una silla y diga, esto es una silla, ¿vale? A través del modelo que ya tienen subido en la Vision API, pues que vaya detectando cositas. Otra, por ejemplo, muy chula es la detección de texto, que habéis visto también la aplicación esta que es, pones la cámara sobre un texto y te lo va traduciendo en tiempo real, etc. Pues hay un montón de cosas que podéis hacer si os animáis a probar esto. Vale, para que veáis un poco cómo lo hago yo, no sé si se ve bien con los colores, más o menos sí. Esto es una construcción de una request para Vision API, lo único que le digo es una URL de la imagen que quiero que detecte, que en mi caso pues ya está subida a Firebase Storage, entonces es pública y puedo mandarla, y el tipo de detección, que en mi caso por defecto pues es el label detection, si quisiera otro pues lo que sea, ¿vale? Es, como habéis visto, súper sencillo, es coger esto y hacer un post, o sea, no tiene más. Bueno, y tenerla aquí, de Google. Entonces, esto queda más o menos así. El robot saca sus fotos con el módulo de cámara, los sube a Firebase Storage, se los descarga, y una vez que... Esto es un proceso un poco asíncrono, ¿vale? En el momento en el que el robot sube la imagen y ya llega la promesa de que se resuelve la promesa con que la imagen ya está subida, envía la petición a la Vision API para que ataque a Firebase directamente y identifique los tipos, ¿vale? Una vez identificados los tipos, el robot no espera la respuesta, simplemente lanza y listo, ¿vale? Bueno, la espera pero no la comunica. Donde la comunica es a Firebase. Entonces, en cuanto a la respuesta de la detección de labels, ¿vale? Me llega que es un plátano, pues yo escribo a Firebase que es un plátano y automáticamente el cliente, como está conectado porque ya lo teníamos conectado de antes, va a pintar el tipo de elementos que está detectando, ¿vale? Un ejemplo gráfico. El mío no habla, pero bueno, lo escribe. Y con esto ya tendríamos la parte de interacción con el mundo, ¿vale? Que sería, digamos, la parte que mola. Vale. Ahora vamos a rezar. Y vamos a hacer la demo, ¿vale? Porque con el problema de esto es básicamente la conexión a internet. Pero bueno, vamos a intentarlo y si no ponemos un vídeo. Vale. Bueno. Se pone cabezón. No le hagáis caso. Si ahora nos vamos a la página, ¿vale? Por cierto, se llama Cabeza, en honor a un amigo gaditano, el robot. ¿Vale? A ver si más o menos engancha. ¡Uy, no! No pasa nada. Está todo bien. Vale, y como podéis ver... Vale. Es el robot más listo de su promoción, sí. Bueno, pues eso. Ha detectado ya ciertas cositas, ¿vale? Como, por ejemplo, ha visto el portátil.
Y ha detectado Electronic Device. Es que esto es casi como una historia. Pero bueno, seguramente se haya soltado algo, pero bueno, veis que se van actualizando. Lo que pasa es que ahora la cámara seguramente está enviando esta imagen todo el rato. Pero bueno, seguramente será por el tema de la wifi, porque como esto está enviando cada 2 segundos una imagen intentando subirla, al final esto se vuelve un poco loco, ¿vale? Pero esto, ya veis, son 4 botones, no le voy a dar más. Y esto, ¿vale? Y la detección de labels, que está conectado a Firebase y cada vez que va cambiando algo, pues va actualizándose, ¿vale? Vamos a ver un poco el código, si queréis, pero bueno, más o menos es lo que habéis visto antes. Lo primero que tenemos aquí es simplemente el archivo que arrancamos, que lo que hace es crear las conexiones a Firebase en base a 3 elementos que tengo, que son las órdenes, los labels, que son las detecciones, y el timestamp de la imagen que va sacando el robot, ¿vale? Para que se vaya enterando el cliente de cuándo ha cambiado, y pues luego 2 clases del robot y el image analyzer, que son estas de aquí. El robot lo que tiene es una función, esta aquí, que inicializa los pins, que es lo que hemos visto antes también al trabajar con el GPIO, ¿vale? Setea el número de los pins que tenemos configurados ya conectados desde la Raspberry a la placa y los lanzamos en paralelo para que se abran todos a la vez, etcétera, en el modo, en este caso, dirout, ¿vale? Una vez tenemos esto, se pone a escuchar órdenes desde Firebase. Cada vez que cambia la orden, ¿vale? Este se va actualizando. Entonces, lo único que hace es escuchar el onValue y llámalo DateDirection, que es el que decide en base a la dirección en hacia dónde va a ir el robot, ¿vale? Es importante esto, ¿vale? Si intentáis, no ya porque se mate, sino que si intentáis que cambie de dirección sin volver a setear los anteriores pines a cero, la controladora de los motores se vuelve loca y empieza a enviar unos por todos los lados, y entonces al recibir tanto corriente por un lado como por el otro, el mismo motor se va a parar, ¿vale? Por seguridad, para que no reviente. Es decir, lo que hemos dicho antes, se manda tierra por uno y 5 voltios, lo que sea, hacia el motor, ¿vale? Entonces, si enviamos por los dos, el motor se para y ya no se mueve. Entonces, es importante que setéis siempre a cero antes de volver a enviar o unos por esos pins, ¿vale? Y bueno, aquí luego tenemos cada una de las instrucciones para el motor y eso sería, el movimiento sería todo. Luego la parte de analítica de imágenes, la configuración de la cámara, ¿vale? Tamaño y demás. Luego tengo la configuración del bucket con el que vamos a trabajar desde tanto Firebase como la API de Google Cloud, desde aquí, desde el Node. Y luego esto de aquí, que básicamente lo que está haciendo es capturar cada... Esto es muy feo, ya lo sé, pero no me juzguéis. Simplemente es un método recursivo que se llama cada 2 segundos, ¿vale? Se ejecuta una vez, saca una foto y se vuelve a llamar todo el rato. Entonces, lo que por ejemplo tengo aquí hecho es que el análisis de las imágenes sea cada 6, para que la API no me diga que ya se me han acabado los euros de prueba. Lo que tengo es simplemente que se analiza la imagen cada 6 fotogramas que se envían, ¿vale? Se envía, como veis, a la Google API con la request que hemos visto antes construida, que es esta de aquí, ¿vale? Con la URL. Vale. Vamos a volver aquí. Cosas con las que me he peleado que os voy a contar para que vosotros no paséis por las mismas situaciones. Lo primero, las limitaciones de Chromium, ¿vale? Tened en cuenta que si vais a utilizar navegadores o ciertas herramientas así un poco especiales, hay que tener cuidado con las limitaciones de la propia placa, que no es lo mismo trabajar para... Yo esperaba que sí, pero no es lo mismo trabajar con esa arquitectura del chipset y de la placa que un ordenador, ¿vale? Lo segundo, cuidado con la diferencia de voltajes y los pines, no metáis voltaje por donde no es. Y la tercera, pues un poco la calidad de los componentes, lo que os he dicho. Yo igual tiré a intentar hacerlo low cost también para enseñar cómo iba un poco el tema y viendo lo de, pues eso, los temas de prueba.
Pero si pudiera volver atrás, cogería algo un poco más de calidad. Hay un montón de packs en Amazon y en otras tiendas que por, yo qué sé, 70, 80 euros tenéis tanto el robot entero ya totalmente firme, como un montón de sensores que le podéis ya meter de inicio. Hay un montón de packs, no sé, hay un montón de opciones que son, digamos, de más calidad que la que escogí yo. Y como cuarto punto también pondría el tema de la alimentación. Yo empecé poniéndole cuatro pilas y a veces al estar conectado por SSH se quedaba un poco como atontado, parecía que no, se colgaba y básicamente era por la alimentación, que no le daba los cuatro motores, o sea, las cuatro pilas para alimentar tanto la Raspberry como los cuatro motores, ¿vale? Entonces, eso también ha sido un punto de ir buscando cositas para solucionarlo. Opciones más. Otras opciones, aparte de Firebase Storage y la Vision API, son Cloudinary y Clarify, ¿vale? Cloudinary es un servicio también de subida de archivos, en la que podéis, pues eso, al final como un bucket o seguramente S3 también es otra opción de Amazon que igual conocéis más. Pues Cloudinary es otro servicio que nos permite, pues, subir archivos de forma desde JavaScript y demás. Y Clarify también es un proyecto muy interesante que es básicamente reconocimiento también de imágenes y vídeo. Aparte de los que os encontréis por web, que estos son solo dos, vosotros mismos podéis montaros un TensorFlow o alguna cosita por detrás con modelos, ¿vale? Y hacer vuestro propio modelo de reconocimiento de imágenes y todo eso, ¿vale? Pero yo como soy JavaScript, pues todas estas cosas todavía no las controlo, entonces he utilizado servicios externos y os lo cuento. Vale, y por último, referencias, ¿vale? Siempre tened en cuenta lo que hemos comentado de la lista de pins, la referencia para no liarla. Este es un tutorial que he cogido algunas cosas en el que también se construía es más bien un tanque porque tiene unas orugas, bueno, si queréis verlo está ahí y viene con un documento ya redactado de paso por paso cómo montarlo, ¿vale? Que está bastante bien. Bueno, luego un par de tutoriales de cómo controlar los motores, Amazon como proveedor de las piezas, en mi caso. Y bueno, luego tenéis aquí el GitHub del código, ¿vale? Que ya he subido. Y también voy a subir a Medium un artículo de paso por paso cómo montarlo, si a vosotros os apetece o lo que sea, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Perdona, que no te escucho. Hablabas de que la librería para hablar con el GPU no funciona con la versión de Raspberry Pi 3. Sí. Decías que había una que sí funcionaba. Sí. La que no funcionaba o la que no iba con el modelo 2 es la de PI-GPIO y la que sí funciona es RPI-GPIO, ¿vale? Que es la que en el GitHub tienes todos los paquetes que he utilizado y demás, pero aparte, y en los ejemplos de las slides también está, ¿vale? Que estas las subiré dentro de poco. No me acuerdo. Bueno, eso, en el GitHub lo tenéis todo, seguramente. ¿La que va con la 3, va con la 4 también? ¿O solo va con la 3? ¿Cómo? La última que has dicho de repente. ¿La 3 con las anteriores? ¿Solo va con la 3 o con la 4? La verdad es que no lo he probado, porque yo trabajo con la 3 y sí que, o sea, sí que había varias ISOs abiertas al respecto, pero no sé en qué estado, o sea, no sé si al final lo han conseguido arreglar o no. Pero ya te digo que hay múltiples paquetes de Node para eso. O sea, si ves que uno tiene problemas, como al final todos son muy similares de modo de entrada y tal, no vas a tener problema para construir. Vale, pues muchas gracias.